¿Cuánto influye la alimentación en nuestro rendimiento sexual? La comida puede ser sinónimo de placer, seducción e incluso de orgasmos. O puede ser afrodisíaca. ¡Pero que se le pare! ¡Le llevo las pastillas azules! ¡No! ¡Ha tumbado la cara! ¡Sí! ¡Se le para! ¡No! ¡Se le para! Pero también puede impactar negativamente en nuestro rendimiento sexual. De repente no funciono sexualmente y tengo una disfunción eréctil. Nuestra dieta alta en grasas y azúcares está afectando la capacidad de erección de millones de hombres en el mundo. La obesidad hoy en día está provocando una cantidad de disfunciones sexuales muy importante. La forma en que comemos también afecta nuestra autoestima. Y al tener más peso evitamos el sexo. Y entonces entras en un ciclo tremendamente peligroso y en el cual estoy segura que hay muchísimas mujeres metidas. Estoy abierta a redescubrir mi sexualidad. Quiero convertir la comida en algo sexy. Quiero comer y también tener buen sexo. Descubrimos alimentos milenarios que aumentan la potencia sexual. Antiguamente, cuando habían hartos piñones, mi abuela me decía, este año hay hartos piñones y van a ser hartos hijos. Porque bueno más sexo. ¿Y tú qué comes para mejorar tu sexualidad? ¿Y tú qué comes? ¿Aló? Hola, mija. ¿En mi casa? Cristina, dime. O sea, Graciela. No, estoy tonteando. ¿Te sabes que me gusta la broma, mi amor? La iba a llamar. Pareciera feliz día de la mujer. Hoy día sí, mijita. Voy para allá, voy a comprar unos mariscales. ¿A dónde va, vecinito? Vamos a ir a comprar un mariscal porque tengo un debut. O sea, de hecho, en mi casa voy a hacer un baile para puras mujeres. ¡Esa no se la creo ni cantando! ¡Buena, vecino! Ya, usted también baja. ¿Tú sabes que si me vienen a buscar, vuelvo en una hora? No sea cachito, hombre, sí. Uy, ya eso ya no la cree nadie. Claudio Urrea tiene 60 años y es conocido en el barrio por su sentido del humor. Estoy acostumbrado a vender los pescados. Quiero un mariscal. ¿Y qué día es el día de la mujer? Ahí está. Me imaginé que por eso lo estaban grabando. Después de los 50. ¡Voilá! ¡Está re! ¡Ya me pago! ¡No la va a llevar! ¡Pero que se le pare! ¡Venga! ¡Ya no es bueno! ¡Ya! ¡Séntese aquí y se lo comen! Mira que necesito hoy día el día de la mujer. ¡Dale, dale! ¡Mucha energía este caballero! ¡Sí, así que llevo las pastillas azules! ¡Ah! ¡Asombrado la cara! ¡Sí, se le para todo! ¡Se le para tijito! ¡Sigue a probar el chorito y el fresquito! ¡Ya vengo de Maricán! ¡Y el rico chorito fresco! ¡Tengo un debut! ¡Ya ni volviaje para los solitos! ¡Ya vengo rico y fresquito, oiga! Claudio se come todas las semanas un surtido de mariscos en la feria. Don Claudio lo conozco hace rato, ya yo. Es un cliente habitual. Y viene los días martes acá a servirse su mariscal. ¿Y por qué, oiga, que le he contado algo, no? No sé, él es calladito. Ahora yo le pregunté, pero no vaya a quedar con el salto al ropero, no sé. No sé si sería una cosa mental, no sé, pero a mí me resulta. Por lo menos me creo el cuento. El cuento es potenciar su rendimiento sexual.
porque Claudio acarrea algunos problemas en la cama. No, a él le gusta el chorizo en concha. Estuve casado durante 25 años. Me separé hace 10 años atrás, producto de varios factores. El problema de la enfermedad moderna, que es la depresión, que está... Estuve un año muy deprimido, tratando de buscar, de reconquistar a mi esposa, después que me ha dicho que no quería nada ya más conmigo, y caí en una depresión muy fuerte. Mi autoestima se fue por los suelos. Empecé a comer de lo que viniera. No me cuidé en mi alimentación. Ya ni me afeitaba una vez a la semana. La ropa me da la misma que me gusta. No, sí. Fue fuerte. Yo con lo único que me quedé fue con el auto, porque yo sabía que con eso podía hacer algo. Y me compré el taxi. Cuando yo entré a trabajar como taxi, me redescubrí de que podía hacerlo bien, de que volvía a conversar con la gente en forma normal. Trato de hacerle agradable el viaje a la gente. Se conoce de todo arriba. Mujeres muy agradables. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo explicarlo? De repente no funciona la cosa como uno quiere. El problema que se me ha suscitado de un tiempo a esta parte es que de repente no funciono sexualmente y tengo una disfunción eréctil. Pero la vergüenza más grande es cuando está con la mujer uno. ¿Qué te pasó? No, que me puse nervioso. Mentir. Ya, tranquila, no, así ya va a pasar. No es nada agradable, no es nada bueno. Porque así como uno tiene el deseo sexual, también lo tiene la mujer. Y no va a querer un compadre ahí de compañía. Aquí que era un viejo chuyunco que no tiene ni un brillo. Cuando tengo una disfunción eréctil, me empiezo a pasar rollo. Entonces es cuando me complico y empiezo a buscar alternativas por aquí y por allá, remedio, hierba, comer marisco, afrodisíaco. Si me dicen que eso es afrodisíaco, yo voy y lo como. O sea, así de simple. La disfunción eréctil es la incapacidad de iniciar o mantener una erección durante el acto sexual. Y es un trastorno más común de lo que se piensa. Afecta al 52% de la población masculina mundial de entre 40 y 70 años. O sea, de todos los hombres adultos que usted ve en la calle, la mitad podría estar sufriendo esta disfunción. Ahora, ¿qué tiene que ver la disfunción eréctil con lo que comemos? El cerebro de un hombre emite señales a través de su sistema nervioso cuando se encuentra a puertas del acto sexual. Si el hombre está sano, las señales serán las correctas, irrigando los cuerpos cavernosos del pene y logrando así una erección. Pero si no está sano y, por ejemplo, sufre de una enfermedad tan común como la diabetes, las señales del sistema nervioso no serán las correctas. Esta complicación se llama neuropatía diabética y provoca, entre muchos otros problemas, la falta de irrigación del pene. Así, la incapacidad de una erección podría ser solo la punta del iceberg de un problema mayor. No hay una asociación por parte de los pacientes de la obesidad con la disfunción eréctil. Lamentablemente, no le ven ninguna relación a ellos. Piensan que es por otros factores. ¿Y si la hay directamente? Absolutamente. Una buena alimentación hace que uno funcione bien en todos los aspectos. Y obviamente que en la esfera sexual, que es tremendamente importante en nuestras vidas. ¿Será que en el caso de Claudio es la alimentación la que está provocando su mal rendimiento sexual? Ignacia y Gonzalo son súper saludables.
Hacen yoga y tratan de comer alimentos bajos en grasas saturadas. Pero mantienen el consumo de harinas refinadas y de otros productos conocidos por ser acidificantes. ¡Amaru! ¡Baje al desayuno! Esta familia carga por años con un deseo que no han podido cumplir. Sí, nosotros llevamos como entre 7 y 8 años tratando de que nuestra familia crezca. No hemos podido. El caso de esta pareja no es aislado. En la actualidad, cerca de 500.000 de chilenos que tienen una vida sexual activa y plena está buscando tener hijos sin éxito. Y esto no solo ocurre en nuestro país. Se estima que en el mundo la tasa de fertilidad ha decaído drásticamente. Hoy existe un 50% menos de posibilidades de procreación que hace medio siglo. Una de las explicaciones está en los propios espermios. 50 años atrás, así lucían los competidores. Vigorosos, sanos, esbeltos. Corrían velozmente y llegaban con ímpetu al encuentro con el óvulo. El espermio más rápido y fuerte conseguía el objetivo y se lograba la ansiada fecundación. Y una cosa que a nosotros nos tiene asombrado, que hace 2 décadas atrás, el gran problema que enfrentaban los médicos era cómo impedir la fertilidad, ¿no es cierto? La ligadura de las trompas que se amarraban fracasaba porque de una u otra manera los espermios eran tan vitales que se las arreglaban pasar y esas chicas con sus trompas ligadas igual quedaban embarazadas. El porcentaje de personas que no tenían fertilidad era bajísimo. Esa ecuación se ha invertido radicalmente. Ahora ya no es tema el exceso de fertilidad, sino que estamos con un problema serio de capacidad de fertilidad que tiene la pareja moderna. Pero con el correr de los años, el encuentro con el óvulo se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. Los espermios lucen fatigados, sin energía, malnutridos y con poca fuerza. Hoy cientos de parejas están sufriendo el tedioso peregrinaje de ir clínica por clínica, médico tras médico, en busca de la receta de la procreación. Ya van 8 años, 9 años que hemos tratado y no hemos podido. Te satura pasar de examen en examen el resultado, después llévaselo al doctor, lo va a analizar y en realidad ahora tu marido se tiene que hacer esto, esto, otro. Y acá quedan unos pocos exámenes nomás. En algún minuto tú cierras la posibilidad ya de ser de nuevo papá. O sea, pero tú sabes que por dentro lo quieres, pero ya tienes miedo en el fondo de que si esto otra vez no resulta. Pero dentro de ti tú sabes que lo que más querías es otro hijo. A pesar de las frustraciones, Ignacia y Gonzalo están dispuestos a hacer un nuevo intento. Esta vez centrándose en un cambio alimenticio. Pero en el camino nos encontraremos con más de una sorpresa. El sobrepeso afecta la autoestima y también al deseo sexual. Pero lo hace de manera diferente en hombres y mujeres. Para los hombres el problema es la impotencia, para las mujeres obesas, en cambio, es la falta de apetito sexual. Yo estuve 20 años casada. El primer tiempo fue bellísimo, pero nos fuimos alejando mutuamente, ambos, digamos, tenemos que ver en esto. Al no estar 100% y cada vez más gordita, cada vez menos tienes ganas de tener intimidad. Y entonces entras en un ciclo tremendamente peligroso y en el cual estoy segura que hay muchísimas mujeres metidas. Úrsula está redescubriendo su cuerpo y también su sexualidad. Llegó a estar más de 15 kilos por sobre su peso normal y escondió sus frustraciones en la cama, en la comida. Al tener más peso evitamos el sexo. Uno tiene que hacer las ganas, tiene que proponerse, tiene que buscar el momento. Y eso es responsabilidad de ambos. Y eso no muchas veces se habla en las parejas.
Úrsula se divorció y decidió cambiar radicalmente su estilo de vida. Se puso a dieta buscando mejorar su apariencia y también su vida sexual. Hoy en día la gente me dice, wow, ¿qué hiciste? ¿Qué cambio? ¿Qué sé yo? Yo misma me miro al espejo y me siento otra. Y por eso me siento orgullosa. Junto con probarse lencería más erótica, ella decide botar su ropa vieja. Fue para mí un descubrimiento también ver cómo me escondí en un momento dado. De hecho, hay ropas anchísimas. Yo dije, Dios mío, no estaba tan gorda, pero sí me escondí muchísimo. Y es el goce el que para mí es nuevo, ¿me entiendes? Tengo que decir, estoy bien contenta con lo que he logrado. Tan contenta está Úrsula con su nueva manera de afrontar su cuerpo y su sexualidad que está a punto de lanzar un programa de radio. Y se trata de cómo podemos usar la alimentación como herramienta de seducción. Por eso no trabajo en el día, ¿no? Por los calores. ¡Ay, esta tontera! Odio el día yo. Pero lo que más me complica es el estado de ánimo que me produce el exceso de peso. Mi salud, si la quiero mantener bien, tengo que abocarme a bajar de peso. Es fundamental el tener una relación relativa al sexo en forma óptima, porque muchas veces la mujer reclama que estáis tan guatón, que ya pienso que te va a dar un paro cardíaco, porque la respiración es como media... Entonces, ya ven que uno para la chaluba por el mismo hecho de que le estén diciendo, oye, pero cálmate, que te falta aire, que... Entonces uno... Este desánimo es el que lleva a Claudio a pedir ayuda. Si mi poder superior lo permite y me va bien con los profesionales y me va bien en esto, celebrar sexualmente también, para si me dicen que ya no sienten miedo de que me va a dar un patatú en el lecho. ¿Cuánto tiempo que está notando que ha bajado el deseo sexual? Desde que empecé a engordar ya voy para los 5 o 6 años, pero claro, pero cada vez... Además de la falta de deseo sexual, ¿ha notado que las erecciones no son de la misma calidad que antes? Sí, también, es que todo influye, yo creo, ¿ah? Cuéntame algunos detalles que para mí son importantes de saber. ¿Cómo has notado las erecciones con las que uno despierta en la mañana, las erecciones matinales? ¿Despierta con su pene erecto? Sí, sí. ¿Cuánto pesaba hace 5 años y cuánto pesa ahora? Yo pesaba 70 kilos y ahora estoy cerca de los 100. ¿30 kilos? De 70 a 100. ¿Su alimentación es muy desordenada? ¿Come a deshora por su trabajo? Desordenada. Claro, me queda claro. Hay un factor metabólico importante que está influyendo seguramente en esta falta de libido, así se llama cuando uno le baja el deseo sexual, y que obviamente que va a influir en la calidad de las erecciones que pueda presentar. Vaya, vaya. El rojo siempre significa peligro, amigo mío. Estamos con una circunferencia abdominal muy aumentada y hoy en día los estudios dicen que la circunferencia abdominal, mientras mayor es, mayor riesgo hay de infartos o de enfermedades cardiovasculares, que están muy relacionadas con problemas de erección. La obesidad reduce la producción de testosterona en hombres y aumenta la disfunción eréctil. Un abdomen con un perímetro de 102 centímetros podría duplicar los riesgos de impotencia. La estimación del doctor de la Fuente es compleja. Además de una potencial diabetes, Claudio podría tener arteriosclerosis. Esta enfermedad se gatilla por una alimentación rica en carnes, grasas, azúcares y frituras. La arteriosclerosis genera una placa de materia grasa que impide el paso natural de la sangre a distintos lugares de nuestro cuerpo. Y entre esos lugares estaría el pene. Vamos a hacer algunos exámenes para ver cómo está funcionando la parte metabólica. Vamos a ver
qué niveles tienes de azúcar, colesterol, triglicéridos. Vamos a ver cómo están tus niveles hormonales. Claudio, ahí tienes los exámenes. Listo. Claudio se hará los exámenes encomendados por el urólogo y veremos si puede solucionar su problema sexual sin medicamentos y solo con un cambio en sus hábitos alimenticios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes. Adelante, Ignacia y Gonzalo visitan al doctor Pedro Silva, especialista en medicina interna y neurología y además uno de los médicos naturistas más renombrados en Chile. Hemos estado intentando que nuestra familia crezca y no hemos podido. Nosotros ya tenemos un hijo de 10 años y nos llevamos entre 8 y 9 años tratando de embarazarnos. Y... de lograr un nuevo, sí, ¿no es cierto?, embarazo, y no ha ocurrido. No. Nosotros enfocamos el tema de la fertilidad desde otro prisma. Y nuestra convicción es que influye mucho el sistema de vida y el sistema de alimentación, especialmente en las últimas décadas, en que la dieta se ha hecho muy acidificante, poco natural, con muchos alimentos artificiosos, y eso ha generado una condición que ya hoy día empieza a ser internacionalmente reconocida, que es una acidificación del cuerpo. ¿Quién está más afectada por este proceso de acidosis? Suele ser la mujer. Por lo tanto, vamos a centrarnos en usted para toda la parte de estudio. Para corroborar el examen visual, el doctor Silva le solicita a la pareja realizarse un examen muy especial, conocido como intersticial. Y bueno, estos son los principales como indicadores de la acidosis metabólica. Bicarbonato, el oxígeno, el nitrógeno, todos estos indicadores. Y se ve claramente que hay una alteración. Los resultados de Ignacia confirman el diagnóstico visual del doctor Silva. Sus indicadores de acidosis son elevados y contrastan con los de Gonzalo. También hay algunas alteraciones en términos de acidosis metabólica. Los indicadores de Ignacia están un poco más alterados que los tuyos. Para graficar lo que ocurre en el cuerpo de algunas mujeres que no pueden quedar embarazadas, volvamos a la carrera de espermios. Al tener altos los niveles de acidosis en el cuerpo, las paredes de la vagina se convierten en verdaderos guardianes del óvulo, matando a los espermios e impidiendo la fecundación. Cuando eso se corrige con una dieta sana y natural, se alcaliniza, la fertilidad se restablece rápidamente. Es una dieta rica en alimentos de origen vegetal, cereales, verduras, frutas y granos. ¿Qué resultados tendrá en la pareja? ¿Se acuerda cuando Claudio Urrea comía mariscos buscando un mayor rendimiento sexual? Bueno, en la feria, caminando entre los distintos puestos, Claudio pasó por alto una fruta típica del verano, la sandía. Y la sandía, según un grupo de científicos italianos, tiene indudables efectos afrodisíacos. O, para el caso de Claudio, efectos positivos en su rendimiento sexual. Contiene un compuesto orgánico denominado L-citrulina. Y dentro de sus propiedades, la L-citrulina relaja los vasos capilares como aquellos que se encuentran en las cavidades del pene. Según la investigación de unos científicos de la Universidad de Foggia en Italia, la mitad de los hombres que consumieron suplementos de L-citrulina y que padecían de una disfunción eréctil moderada aumentaron el tamaño de su erección en un 25%. En una escala de 1 a 4, si antes tenían una erección de nivel 3, luego del consumo prolongado de sandía, aumentó a nivel 4, el máximo posible. En Chile tenemos otro alimento que ayuda a la potencia sexual. Además de natural, es autóctono de la región y ha sido consumido por nuestros ancestros durante miles de años. ¿Es el leite y que yo algo que no? ¡Chanto ahí! ¡Marchueo! Acompañamos al Lonco Romero de la comunidad mapuche de Pehuenco y a su señora, que es la huentuchefe, es decir, especialista en hierbas. Van a la última recolección de piñones de la temporada.
Con el fruto de la araucaria están desarrollando un producto popularmente conocido como el Viagra Mapuche. ¿Está patinando por ahí? Pero como es fin de temporada de cosechas, los riesgos de subir a la montaña son más altos. No, no es la primera vez. En los tiempos fríos, tiempo calor. Y ahora como ya estamos en, casi ya pasando el verano y bueno, ya estamos en otoño. Ya está. Y otra vez este camino ya se echa a perder más todavía, pero ahora no está tan complicado. Con una nevazón inesperada y con la camioneta enterrada en el barro, descubrir el secreto del Viagra Mapuche se nos está poniendo difícil. Preocupado por el diagnóstico del urólogo, Claudio Urrea llega a tomarse sus exámenes. Ante una potencial diabetes, la doctora Dupont le explica a Claudio las implicancias de esta enfermedad. Estos son todos los órganos que puede dañar la diabetes. Y es por el alza del azúcar. En el cerebro, en los ojos, en el corazón, en los riñones. Puede llegar hasta una insuficiencia renal y diálisis. Y una medida muy simple, muy fácil, es sacar el azúcar. O sea, eliminar las bebidas, los jugos, los pasteles. Mi vida así como está, yo estoy muy mal. Mire, yo si no es por mi buen humor, pero yo me siento muy mal. Yo no me miro al espejo. ¿Podría ser una diabetes la causante del bajo rendimiento sexual de Claudio? Tenemos que esperar el resultado de las muestras. Después de 20 minutos intentándolo, la familia del Lonco Romero logra sacar la camioneta del barro. Ah, la del piñón, pues, la fuerza, la energía, la valentía. Tenemos calor, ahora viste, está nevando, pero tenemos calor. Oiga, ¿será el Viagra Mapuche entonces? Es la Viagra Mapuche, pues. Con eso usted tiene pa cruzar la cordillera. Con esto damos inicio a empezar en la actividad del piñoneo. Es una ceremonia, una forma de pedir permiso para empezar a piñonear. Bueno, el piñón es un fruto típico alimentario del pueblo pehuenche. Nosotros estamos trabajando en productos que son terminados, que son nutracéuticos, elaborados a base de piñón. El palgüén es un producto que hemos desarrollado a base de los principios activos que tiene el piñón y que está orientado a resolver problemas de salud, como en este caso la impotencia sexual. Y lo que queremos proponer, que es el alimento del futuro, por sus cualidades nutricionales que tiene, rico en proteína. Por eso nosotros lo consumimos lo más natural posible y particularmente porque es bueno para el sexo. De vuelta a la casa de la familia Romero, tanto el Lonco como la Lahuentuchefe cocinan el piñón como lo han venido haciendo tradicionalmente las comunidades mapuches pehuenches. Pulenta de guanana, ni buen día. Es el culeta, sí. ¿Por qué le Antiguamente, como cuando habían harto piñones, yo era chica, todavía me recordaba, mi abuela me decía, este año hay harto piñones y van a ser harto hijos. Van a crecer la familia. Había un factor ahí familia, como de lenguaje que sí. Estaba relacionado, pero que no era mucho mito, era muy real. Sí, el tipo. Porque en la práctica el piñón tiene ese efecto, tiene esa cualidad proteica, energizante y aumenta el libido y el apetito sexual. Por lo tanto, cuando había más piñón,
nacían más hijos. Este secreto medicinal mapuche está validado también por la comunidad científica. Claudio podría convertirse en un nuevo caso de éxito. Vamos a empezar a consumir alimentos ricos en arginina. Fundamentalmente este aminoácido se encuentra en las carnes. Te voy a hacer consumir especialmente carnes blancas. Y dentro de las carnes blancas, el pescado, que es muy beneficioso, además porque aporta omega 3. Vamos también a consumir mucho marisco, porque el marisco también es muy rico en arginina. Vamos a aumentar el consumo de legumbres, de algunos lácteos. Vamos a consumir más frutos secos, dentro de ellos las almendras. El piñón, que es muy nuestro y que estamos en época de abundancia. Así que vamos a hacerte una dieta bastante balanceada y rica en esta sustancia que es la arginina. Ya, qué bueno. Claudio lleva 2 meses aplicando los cambios de hábito. Ahora basa su dieta en alimentos ricos en arginina. Mi hábito anteriormente era salir con una taza de té, con lo que fuera rapidito nomás. Y cualquier servicentro me comía un completo, un pedazo de una galleta, o sea, lo que viniera primero nomás. Y definitivamente opté por cambiar el hábito de comer. No ha sido fácil. Pero yo lo he tomado con la siguiente filosofía de vida de que es que igual que una adicción, en la cual uno tiene que tener un periodo de abstinencia de ingerir cualquier tipo de alimento que son nocivos para mi salud y cambiar definitivamente por algo más de mejor calidad. Ahora estoy comiendo mucho más verduras, productos del mar como la albacora, caldillo de pescado, contiene arginina, que es la que según me dijo el médico que tenía que consumir. Pero una vez pasado el periodo de abstinencia, se hace mucho más sencillo el ingerir alimentos realmente nutritivos y que sirven para, o sea, que mucho mejor para la salud de uno. Este asunto de colocarme en manos de expertos, de cambiar los alimentos y hacer gimnasia, me ha hecho más alegre, me ha hecho la vida más más activa, ando con ganas de hacer algo, no como antes, que andaba arrastrando los pies. Ahora no, me levanto con ánimo en la mañana, me da por hacer cosas. Ignacia y Gonzalo no tienen tan buenas noticias como Claudio. Vienen a ver al doctor Silva en busca de una solución. Como hace 3 semanas, no estaba mi periodo menstrual, no estaba en mi ciclo y empecé con un dolor como en un riñón. Una molestia tuve un fin de semana y Gonzalo me dijo, anda al doctor, anda, ya. Dije, voy a hacer un chequeo ginecológico. Y ahí encontraron 3 focos de endometriosis activos y que se manifiestan en 3 nódulos en diferentes zonas y miomas en el útero. Entonces, la operación es como la carta que viene, que es lo que yo siempre he evitado, pero en realidad vengo con esa noticia con el doctor. A pesar de la inesperada aparición de estos nódulos, que no fueron provocados por el cambio de dieta, el organismo de Ignacia muestra mejoras. Y de hecho se ve muy positivo. También el iris es como una pantallita del cuerpo. Y hay claros cambios. Está muy bien el brillo, la limpidez del tejido iridal. Se está aclarando muchísimo, lo cual evidentemente también es un buen indicador de que estamos marchando bien. El examen visual de Pedro Silva se reafirma con la segunda toma del examen intersticial. A 2 meses de iniciado el tratamiento nutricional, la diferencia de la primera muestra con la segunda es evidente. No es incompatible la operación con el tratamiento, se pueden realizar, pero siempre hay posibilidad de que el cuerpo resuelva por sí mismo el tema, que pueda disolver estos nódulos, a menudo lo hace. Enormes nódulos hemos visto nosotros que pueden reabsorberse. En todo caso, por supuesto que nos vamos a fijar unos tiempos, unos plazos como para que, si vemos que no ocurre una reacción del propio organismo, tomar la otra, ahí está camino. La opción de la cirugía, claro. Pedro Silva les recomienda esperar un par de meses para ver si los nódulos provocados por la endometriosis son reabsorbidos por el cuerpo de Ignacia gracias a un nuevo plan alimenticio.
pero la espera requiere paciencia y los resultados son inciertos. ¿Se pudo hacer los exámenes? Sí, qué bueno. Sí, todo bien. Fabuloso. ¿Cómo está el trabajo? Bien, bien, bien. Con problemas con los clandestinos de Uber nomás. Asiento. Bien, pues vamos a revisar estos exámenes y vamos a ver cómo salieron. Con un poco de temor, Claudio lleva sus exámenes al doctor de la Fuente. Amigo mío, hay cosas bastante buenas. Estoy gratamente sorprendido, especialmente con sus niveles hormonales. Son realmente buenos. Ya. Los niveles de colesterol también están realmente muy buenos. Descartamos una diabetes, que eso es también muy relevante. Ya, qué bueno. O sea, estoy como cabro de 16. Nunca tanto, pero... Digamos que... Pongámosle 20. 30. 30 a... Claudio ya lleva 3 meses desde que comenzó su dieta y además se inscribió en un gimnasio. Está bastante satisfecho con los resultados de su peculiar tratamiento. Eso, dos más. Eso es. Vamos arriba, de vuelta nuevamente. Esa es, ¿viste? Ese. Esa es la actitud. ¿Viste? Esa es la actitud. ¿La puedo vencer ahí? ¿Puedo cortar los resortes? Eso, vamos. Dos más, a ver. ¿Llegaremos a la quinta? ¿No? Sí, de más. No, este... Una. Oh, no, mucho, no. 3. 8, vamos que se mueve. 9, arriba. 10, eso, mira. 1, una más. Descansa. Ya, bien rápido. Me acordé cuando me decían, ¡ay, Claudio! Arriba. Es. A ver, cuenta hasta 6. Arriba. Hasta el momento ya voy bajado, he bajado como 6 kilos y algo. Y eso, esos 6 kilos, ¿no? Imagínense si yo llegara unos 15 menos. Arriba. Ya no ando tan pesimista, ando bastante alegre. Yo he sido muy bueno para tirar talla así de repente por entremedio. Y ya volví a retomar ese ritmo. Porque a mí me gusta ser alegre. Grito. Desde que empezamos el tratamiento con la dieta y el gimnasio, he estado bien, sexualmente bien, se puede decir. Ahora sí que estoy funcionando, como Dios manda. Gracias a un cambio en sus hábitos alimenticios, incluyendo productos ricos en arginina, y también a un aumento en su actividad física, Claudio logró revertir su disfunción eréctil. Una más, muy bien. La endometriosis de Ignacia resultó más difícil de lo esperado y ella y Gonzalo decidieron aceptar la cirugía. Tras la operación, la pareja retomó la dieta indicada por el doctor Silva, con renovadas esperanzas de que una alimentación adecuada los ayude a tener un nuevo hijo.